para, mediante la firma de un petitorio, reclamar una nueva ley de financiamiento educativo para pasar del 6% del Producto Bruto Interno al 10% del Producto Bruto Interno. Una de las provincias más favorecidas en caso de aprobarse esta ley que fue presentada en el Parlamento Nacional en el mes de abril, posibilitaría la universalización del nivel inicial, el nivel secundario para todos, la jornada extendida, fondos para las provincias, inversión en institutos terciarios, más y mejores salarios, más cargos docentes, un segundo idioma en las escuelas de todo el país, construcción y reparación de edificios escolares, continuidad de la formación docente. Esta ley plantea que el Estado Nacional debe aportar el 60% de inversión y las provincias el 40%. Hay una firma de un petitorio que va a comenzar a circular en las escuelas de toda la provincia a partir del día de la fecha. Tenemos que juntar miles de firmas de apoyo a esta ley de financiamiento educativo. La provincia de La Rioja está dentro de las 7 provincias con dificultades financieras, que si no son ayudadas por Nación, ponemos en riesgo, hasta ponemos en riesgo los incrementos salariales de Nación. Esta es la planilla que nosotros queremos que ustedes nos ayuden a promocionar. Va a estar en todas las escuelas, la pueden firmar los docentes, pero la pueden firmar también los padres de nuestros alumnos. Nombre, apellido, documento y firma pidiendo un financiamiento del orden del 10% del Producto Bruto. 8% para las escuelas desde el jardín de infante al nivel terciario y el 2% restante para las universidades. Hemos estado promocionando estos días aquello de la defensa de la educación y de la universidad pública. Hay un desfasaje muy grande que se ha producido a partir de la devaluación de fines de año con el nuevo gobierno nacional, que tiene que saldarse con la ley de financiamiento educativo. Ya hemos obtenido el compromiso del presidente del bloque de diputados justicialistas en la reunión que tuvimos días pasados con la Comisión de Educación de la Cámara, para que la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja se pronuncie en favor de esta ley de financiamiento educativo nacional. Y pedimos a los diputados nacionales por La Rioja, de todos los partidos políticos, y a los senadores de la provincia de La Rioja, que en el momento de tratamiento en la Cámara y en Senado puedan contar con su apoyo. La provincia de La Rioja es una de las que más necesita de esta ley de financiamiento educativo. El aporte lo hacemos a partir del día de la fecha con la firma en todos los departamentos. Por eso nuestros compañeros delegados departamentales están acompañándonos en la búsqueda de esta estrategia. ¿Qué fecha de tratamiento?